Ellos quieren aprender de mí, yo tengo que enseñarles lo que yo tengo de mí. Maestro, ¿y el son corrido y la puya cómo se tocaba en aquella época? No, yo la puya la tocaba, sí, sí. ¿Dónde aprendía eso, maestro? ¿Con quién? Ya eso, ya, ya. Eso sí fue para mí, entonces eso lo saqué yo. ¿Sí? Es que tocan esto, pero no tapan y destapan como hago yo. Y el palo acá. Y hay un modo de tocar que tocan allá los de Marangue. Los de Marangue tocan. Tocando, estando la tambora más apretada, se oye. Esos eran los dos ritmos que se tocaban en aquella época, ¿verdad? Sí, sí, sí. Así, o sea, puya, gaita y porro. Sí, sí, sí. Yo los tocaba así. Ajá. O sea, que usted ha impuesto ese estilo de tocar la tambora, sí, sí, en los conjuntos. Sí, sí. Es decir, no, un poco los muchachos allá han aprendido conmigo así a tocar. Así. Tocan así. Ya. Maestro, ¿usted se independizó de los gaiteros en qué año? O sea, cuando... Claro que este modo de que ha puesto Juancho, porque Juancho es que puso este ritmo ese de... al paliteo. Sí, 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 eso es de él. ¿Vivió todo el tiempo en Soplaviento? ¿Y en Cartagena? No, en Soplaviento. Uh-huh. En Cartagena, ahora que tengo una casa alquilada allá en San Fernando. ¿Salía a trabajar en Cartagena? Cuando voy a Cartagena, que me toca quedarme, me quedo allá en la casa que tenemos alquilada. Pero yo siempre vivía en Soplaviento. Toño Cara y Juan querían que, y José, ellos querían que yo me fuera para San Jacinto. Pero era que no había otro músico por ahí en San Jacinto. No, por ahí no había quien así que tocara con bombo así. ¿A eso le llamaban bombo o tambora? Bombo, siempre nosotros llamamos eso allá bombo, ¿no? Ahora es que le han puesto tambora, lo mismo que ese señor, ese que está ahí, ese tambor, siempre lo llamaban nosotros tambor. ¿No le decían llamador? ¿De alegre? No, alegre, ahora le han puesto a la nueva generación es alegre, ahora no dicen tambor sino alegre. Tambora, el tamborilero no le dicen tamborilero ni o tambolero, porque folclóricamente es tambolero, ahora dicen el alegrero, alegre. ¿Y cómo le llamaba anteriormente? Tambolero. 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 Terminándose más de los flores así, ¿qué? ¿Qué? Y es que él tiene letra, el alegre no tiene letra, porque el tambor se ha ganado la letra, porque eso es lo bonito. También me gusta el toque del tambor. Tambor como tocaba José Lara, como toca Cato, el hijo mío, que aquí este muchacho que toca aquí también toca bonito, toca bien tambor, sí. Me gusta el golpe del tambor. Maestro, con este homenaje que le van a hacer, ¿usted qué se siente? ¿Usted se siente satisfecho por este reconocimiento? Agradecido de Juancho y el lío. ¿Cómo se llama el lío tuyo, Juan? Javier. Ariel. Javier, y, sí. Javier. Y Liliana. Claro, claro. Liliana que Liliana me... Góngora. La recuerdo porque yo en el colegio mayor tuve dos alumnas llamarse Liliana. Y muy amigas mías las peladas. Maestro, pero usted en Cartagena le hicieron algún homenaje. Sí, aún me han hecho varios, pero pobre. ¿Sí? No sirvió para nada. No tiene sino como un mes que me hicieron uno que me dieron una botella de vino. Maestro, pero usted se siente orgulloso pues de todo lo que ha hecho. Sí, sí, claro, sí, sí, porque eso me ha dado a conocer con bastante gente. A mí me quieren mucho. A mí me quieren mucho y en cualquier parte me sale un que me conocen. ¿Viste? Ahora que venía, que llegué al aeropuerto, que llegué, que está ahí, que busqué el tiquete de una de las muchachas, estábamos hablando y ya que me dice, ¿qué puesto quiere en el avión? ¿Quiere ventanilla? ¿Quiere? Dice, denme ventanilla. Le voy a dar aquí el número 3. Dice, y todavía está en el mayor. Y usted no me dice, no, yo lo conocí en el mayor. Yo, y usted estaba ahí, usted estudiaba en el mayor. Diga, caray, el muchacho. También el otro que trabajaba ahí en el Rayo República. Y me atendieron muy bien ahí en el aeropuerto. Ya. Maestro,
¿Usted vivió aquí en Bogotá? Sí, donde Delia Zapata, ahí en la Candelaria, entre segunda y tercera. ¿Y tenían giras por fuera con Delia? Sí, claro, con Delia. La primera gira que a la Europa, yo no fui, yo estuve en el año 54, y la gira esa la hicieron en el 56. Pero es que yo fui a Cartagena cuando ellos estaban ensayando para irse para allá. El doctor Manuel, que había reducción de personal porque iban a llevar a la marimba de Buenaventura. Así que entonces me reemplazó a mí con Salvador Valencia, que después estaban arrepentidos por allá de haberlo llevado porque le salió borrachín. Deseaban de que yo estuviera por allá, sí, pero apenas vino Delia, ya me llamaron y yo empecé de una vez otra vez a andar con Delia. Y de ahí sí salimos, estuvimos en Italia. En Italia estuvimos en Roma, en la Plaza de San Marco, en la tumba de San Pedro. Ahí reconociendo eso, estuvimos en Venecia, donde están los dos muñecos cada uno con su campana, cuando son las 10 de la mañana. Maestro, yo tengo una foto suya que me prestó el maestro Julio Rentería. ¿Dónde está él? ¿Quiere que lo llame? Para que venga a saludarlo. Sí, ya voy a llamar. Venga, usted sale en Barquisimeto. A mí me dijeron que él se había muerto. No, señor. Me dijeron que Julito se murió. No, señor, él está pendiente. Yo lo voy a traer para que se encuentren los tres. Sí. Maestro, usted estuvo en Barquisimeto, ahí sale en Venezuela. Sí. ¿Se acuerda de eso? Sí. Sale ahí el maestro Abdel Barón. Sí. ¿Con quién fue en esa época? ¿Quién los llevó allá? Delia, sí. ¿Usted podría decir que los hermanos Zapata Olivella fueron los impulsores de la música costeña? Sí. Porque es que el doctor Manuel primero trajo aquí a Bogotá los vallenatos. Trajo José Manuel Muegue. Antes de los gaiteros. Antes de los gaiteros, José Manuel Pitre. Y después trajo a los palenqueros, a Batata, Tejedor. Y una señora, pero tocayos tocaban lumbalú. Que fue que no les quisieron dar Teatro Colón para que actuaran. El tercer año, fueron 2 años seguidos. El tercer año sí ya fue cuando nos trajo a nosotros, que vino el grupo de danza y de gaita, de acordeón y cañemillo, porque Millo tocaba. ¿Usted conoció a Millo? Era Arrieta. Sí. ¿Lo conoció? Sí. Él era el que tocaba la cañemillo en la maestranza. Es que Toño no cantaba maestranza. Es que cantaba la maestranza, era Landero. Landero cantaba bate, bate, chocolate. Ya me voy para Cartagena, la plata que te gano, para comprarte una cadena. Bate, bate, chocolate. Ya me voy para Barranquilla, para comprarte una cadena que te allegue a la rodilla. Y Mingo Maromero cantaba, yo como zapatero, a los pies y a los cueros, para no poner los pies en el barro ni en el suelo. Yo cantaba entonces, que siga mi matranza y de ella no se diga, nosotros también llevamos ahí la bandera de Bolívar. Plancha, plancha, planchadora, que plancha con atención, me plancha toda la ropa y me ahuma el pantalón. Eso era tradicional, ¿no? Eso verso. Sí, se lo cantaban así. Era lo de los bandangos. Sí. Sí. Con una tamborita saliendo por la calle y cantando ese baile. Tú cantabas un esto y cantaba otro. Por eso es que el doctor Manuel nos puso a los tres a cantar. Y ese entonces, el ritmo maestranza en sí no existe, ¿verdad, maestro? Si no fue una canción. Sí. Y esa usted también cantó unos besos ahí, ¿verdad? Sí, claro, es que de la vieja me dio un beso y la mujer Villanuevera. Es que en la grabación nosotros cantábamos en México, el doctor Manuel le gustó, el doctor Piñere le gustó, y entonces cuando vino aquí, que vinimos a CBS, que le pedimos que nos consiguiera la grabación, él propuso el tema, así que ya no quería, pero entonces Peñalosa y Suma que dijeron que sí, que ese son era parrandero, y el doctor Jaime Gutiérrez, así que lo metí y que pegó la maestra. Toda esa música fue de Toño. De Toño, yo canté los dos versos de la vida de un beso y la mujer Villanuevera. ¿Y esos versos de quién o de dónde los sacó? ¿Los versos? ¿Sí? Eso lo inventé yo. Eso lo inventé yo. Entonces, Toño inventó los de él. Maestro, ¿usted le llegan regalías de Psycho? Sí. A mí me manda Psycho mis regalías. Yo estoy afiliado a Psycho.
Pero usted vive bien, maestro, usted vive sí, más o menos. Sí, yo vivo bien, yo vivo sabroso con mis hijos. ¿Y usted qué ahora hace? No estoy trabajando, pero tengo una hija que ya no se ha casado y ya le salió la primera pensión, así que está pensionada y tiene el sueldo que está trabajando todavía. Ya le faltan 3 años para la otra pensión. ¿Usted vive en su casa, con, allá en Soplaviento, con su familia y todo? Sí, con mi señora. Ya usted no tiene que trabajar ni eso, ni no, pecar, no, ya no quieren que yo vaya, no quieren que vaya a ninguna parte. No, ¿verdad?